parte de una cadena de valor fundamental. La agropecuaria para Salta, para el desarrollo estratégico de nuestra provincia, genera empleo, desarrollo, tiene muchísimo más para crecer, sobre todo la cadena cárnica, que es desde la producción primaria, desde llenar nuestra provincia de vacas, desde fabricar terneros y luego generar industria frigorífica que nos permita oferta exportable que por el Pacífico llega a los grandes centros de consumo con mucho menos días de logística, de frío y de transporte. Entonces es indispensable estar, acompañar, facilitar después de 2 años muy difíciles. Y concretamente, testimonio de lo que digo, es la línea crediticia de asistencia como financiamiento puente para que la venta en remate sean muchas y buenas. Hay muchas cabañas salteñas de nuestra provincia que han logrado premios y que exponen y venden sus productos acá. Hemos podido traer una importante cantidad de animales de pequeños productores de nuestro Chaco salteño que esta mañana han vendido esos productos, ese esfuerzo, ese trabajo de cada uno de ellos mucho mejor que lo solían hacer en sus distintos parajes del Chaco salteño. Entonces no podemos menos que estar presentes. Tengo en mi mano el decreto firmado por el doctor Sáenz que declara de interés esta muestra y a su vez la exime de impuestos provinciales para que todos los negocios y operaciones que aquí se hagan, se propaguen, se multipliquen y generen mucho más desarrollo y trabajo de calidad para los salteños. Así que en esta exposición y en cada una de las participaciones que el campo salteño con todo su potencial tenga como vitrina al país y al mundo, encontrarán un gobierno facilitador acompañando.